Cuando caminamos por Río Cuarto, encontramos sus nombres en una calle, en una plaza, en un espacio recreativo, en una sede partidaria. De la voz de afines y detractores, Eva y Juan Perón son nombrados para dar identidad a espacios que habitamos todos. Y de tanto decirlos, la historia que nos conecta con ellos se va desdibujando. Hasta que alguien se pregunta, ¿qué relación tuvo Río Cuarto con Juan y Eva Perón? Parece que hubo un hecho central en este vínculo, y fue la visita que hicieron en 1948, la primer visita presidencial del siglo XX que tuvo la ciudad. Extraordinaria recepción popular en Río Cuarto al presidente de la República y su esposa. Toda la ciudad se vuelca a las calles para exteriorizar su adhesión al primer mandatario de los argentinos y se repite así la escena registrada frente a las cámaras en las cuatro latitudes del país. Omar, qué buenos todos estos diarios, estos recortes. Todos. ¿Me dijiste que fue el 21? El 21 de febrero, sí. De 1948. Ajá. Época de elecciones. El 7 de marzo, es decir, poco más de una semana, se cumplían las elecciones parciales. El justicialismo había asumido, por entonces, por supuesto ya con el nombre de Partido Peronista, en las elecciones con el de Partido Laborista, había ganado las elecciones de febrero de 1946. O sea, se cumplían dos años, de modo entonces que correspondía la renovación parcial en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados cuanto en la Cámara de Senadores. En esa gira importante que hacía la pareja presidencial, llegan al distrito Córdoba con la intención de reforzar con su presencia a los candidatos locales, a los candidatos cordobeses, teniendo en cuenta que no era precisamente Córdoba un distrito fácil, con una fuerte tradición demócrata, una fuerte tradición radical, de modo entonces que había que consolidar en ese fin de semana del que se trata. Perón había pasado ya por San Francisco, llegaba a Río Cuarto e inmediatamente el paso siguiente era el arribo a la ciudad capital de la provincia, la ciudad de Córdoba. ¿Fue en la Plaza Roca? En la plaza principal. El palco se armó frente a la iglesia catedral y el general Perón va a llegar conduciendo su auto hasta el primer acto que va a ser en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín va a hacer las honras al padre de la patria, va a descender unos minutos y allí sí, ya se va a subir a otro vehículo que lo va a transportar hasta el palco, donde estaban, por supuesto, todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, ¿no? En 1948, Río Cuarto tenía alrededor de 50.000 habitantes. Dirigía sus destinos el comisionado Alfredo Nolasco Ferreira. Él fue quien dio las palabras de bienvenida al presidente y a la primera dama. También ocupaban el palco el interventor de la provincia de Córdoba, Aristóbulo Vargas Belmonte, el obispo Leopoldo Buteler y el secretario general de la CGT, el municipal Julio Luján, uno de los responsables de gestionar la visita. Según los diarios de la época, el diario La Voz de Río Cuarto, que era peronista, dice que hubo unas 60.000 personas en ese recorrido, esas pocas cuadras. El diario El Pueblo, que era de la contra, era opositor, sitúa la cantidad de gente más o menos en la mitad. De todas maneras, sean 60, 50 o 30.000 personas en el Río Cuarto del 48, era una manifestación extraordinaria. Pipón, ¿cómo participó el movimiento obrero en el acto? Bueno, activamente. Recordemos que fue por invitación de la CGT que Perón se detuvo en Río Cuarto y seguramente entre la muchedumbre que acompañó el paso de Perón desde la Plaza San Martín con Evita hasta la General Roca debe haber habido un gran protagonismo en los trabajadores y lo mismo durante el acto. Recordemos
que veníamos de la década infame. Entonces había un proceso de organización, de afiliación, de creación de nuevos sindicatos. Eran muy fuertes, por supuesto, los sindicatos ligados al Estado, los ferroviarios, los trabajadores del arsenal, del área material, las higueras, también los municipales y, por supuesto, los trabajadores de la construcción. El movimiento obrero, con el peronismo, adquiere una cantidad increíble de beneficios, de los cuales había sido postergado, no se conocían. No se conocían en los beneficios. O sea, eran salarios más dignos, jubilación. Los sindicatos, que se armaran los sindicatos para poder defender los intereses, que eran los preceptos de Perón, que le inculcaba a los trabajadores. Únanse, pónganse de acuerdo, trabajen como sindicato, dice, para lograr las conquistas que realmente se merecen los trabajadores. Toda esa gente se juntó allí, una clase media, y los sectores más encumbrados en la dirigencia del peronismo, la particularidad fue la presencia masiva de la mujer que iba a ver a esa congénere en un palco, tenerla de cerca, cumplió su objetivo político, pero también con el componente pintoresco, ¿no? Trabajadores, mujeres, jóvenes, niños, 30.000 vecinos de la ciudad y región juntos en este mismo lugar. ¿Quiénes de ellos podrán contar lo que vivieron ese día? Ezequiel Fernández era un niño en 1948, pero acompañó a su padre, el sonidista conocido como El Pequeño, a prestar sus servicios en los actos de la visita. Entre la multitud, la estanciera modelo 46, equipada con la mejor tecnología del momento, aseguraba que el discurso se escuchara en toda la plaza. Luego de 67 años, aún conserva el micrófono que después del discurso de Perón nunca más se volvió a usar. Ezequiel, este es el micrófono que se usó para en el acto, ¿no? De cuando vino Perón y Evita. ¿Cómo se hacía el sonido en aquella época? Y con las bocinas, con un equipo valvular. Ajá. Ezequiel, ¿y qué más te acordás del acto de Perón? Había mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Vos eras chiquito? Sí, tenía 7 años. Claro. ¿Y te acordás cómo estaba vestido Perón, Eva? Perón tenía un traje claro. Y Eva, un vestido todo ampuloso. El acto lo transmití por Radio Nacional. Sí. Y mi papá, con el auto, le dijeron a Perón, tiene que entrar el pequeño, por el sonido. Claro. Y Perón dice, sí, que entre el pequeño, dijo Perón. ¿Y nunca más lo volvieron a usar? No. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo. Roberto, ¿cómo recordás el día de la visita de Perón? Y me recuerdo como calcular que yo tenía 15 años. No te puedo confirmar paso a paso, era cosa muy en toda la juventud que estábamos apoyando la organización del acto. Servíamos para darle un mano a mano y indicar la escalera del palco y esas cosas de que te imaginas que puede hacer un chico de 15 años. Lo que sí me acuerdo, cosa por cosa, incluso mi mujer, Evita la levantó en sus brazos en la puerta del palco.
ese momento tenía 14 años, cuando ellos anunciaron la visita a Río Cuarto, y yo creo que fue todo Río Cuarto a verlos, claro. Y nosotros también fuimos. Fui con mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos fuimos a verlos, ¿no es cierto? Así que ahí los conocimos. Pero ya, como te digo, decir Perón y Eva Perón y era lo más grande que se podía ver en ese momento, ¿no? La anécdota, seguramente muchas, pero la que más ha gravitado, la que más recuerda la memoria popular, fue la salida de la pareja presidencial del palco. Es decir, ya estaba pautado, lo que no se había hecho era darle una difusión popular. El tema era cómo hacía para salir Perón rodeado de una multitud del palco. Entonces, esa salida fue por la iglesia catedral. Al momento de ingresar, se van a encontrar con algo que ellos no tenían en programa, y es que el coro polifónico, el mismo que hoy lleva el nombre de quien lo dirigía en ese momento, el maestro Delfino Quirici, va a cantar con una extraordinaria manifestación de arte el Ave María. De modo entonces que fue tal el gesto de unción que Eva Perón se conmueve, se arrodilla mientras escucha los sones del Ave María, y después por el costado derecho, por el corredor lateral, van rumbo al crucero y en un costado de la sacristía se había abierto un espacio, un boquete, que era un triangulito típico de los triangulitos que se abren en las obras en construcción. Eso dio lugar a que se saliera por un sitio baldío de una casa que se había destruido tiempo antes, se había demolido en realidad, lo que no dejó de generar polémicas, que se había en cierta manera hecho un sacrilegio contra los sagrados muros, bueno, todas esas cosas que por supuesto siempre están generadas también por los contras, ¿no? Luego del acto, la pareja se alojó en una de las habitaciones del casino de suboficiales del taller regional Río Cuarto. Allí cenaron, pasaron la noche y retomaron el camino hacia Córdoba la mañana siguiente. ¿Aquí termina todo? ¿O habrá un después de esta visita tan trascendente en la historia cercana de Río Cuarto? La visita de Eva y Juan Perón marcó la memoria colectiva y el destino de muchos de los presentes. 2 años después de estar en el acto, Margarita Tenreiro viaja de vacaciones a Buenos Aires a visitar a unas tías que integraban el sindicato de la industria maderera. Era febrero del 50 y fue elegida reina para representar a este gremio en los carnavales. En medio de los preparativos de los corsos, Eva Perón la entrevista junto a las otras candidatas. Sola con ella, sentadas las dos en un sofá, así charlando. ¿De dónde sos, querida? ¿Cómo te llamás? Ta, 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 ta. Todo, viste, esa cosa tan, tan linda, ¿no? Que... Y bueno, le cuento yo de dónde soy, que estudio el piano, que me gusta mucho el teatro, que he hecho teatro siempre desde chiquita. Y bueno, pero ¿y qué es lo que vas a hacer cuando seas más grande? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y bueno, yo sigo allá en Río Cuarto, que ya estoy terminando y me falta poco para terminar mi carrera de piano. Y me dice ella, ¿y no te gustaría quedarte en Buenos Aires?
porque mirá, dice que la carrera artística es difícil. Me quedo en Buenos Aires y ella, por intermedio de otras personas, me hace dar el puesto, digamos, de empleada en la sede central del Partido Peronista Femenino. Pero lo más grandioso fue que un día, pero al poquito tiempo nomás de que salimos del carnaval, me manda a llamar. Entonces me dice que quiere que represente a la fundación con el uniforme de la fundación. Y con el uniforme de la fundación íbamos a representar a la fundación en los actos en que ella nos invitaba. Ahí empiezo yo a funcionar, digamos, a andar con ellos donde ellos se mueven. Entonces, por ejemplo, teníamos un evento, nosotros estábamos acá, ellos estaban con su comitiva, con toda la gente. He contemplado la fuerza de ella, la bondad para atender a la gente. Cuando Eva Perón muere, ya el Partido Peronista Femenino es como que no existía más. ¿Y yo qué hacía ahí? Si yo estaba ahí por ella. Yo estaba en eso cuando le comento a él que en la escuela de moldes me habían ofrecido el puesto de maestra de música. Y bueno, me dice, ¿qué vas a hacer? Y miren, le digo, yo tengo que rendir un examen de aptitud. Lo único que te digo es que yo antes de fin de año estaba en Moldes. Cuando vengo a Moldes, el general me da esta foto que yo la guardé en lo de mi mamá y pasaron tantos años, pero fíjate con de puño y letra de él. No sé si alcanzas a ver, dice, a la compañera Margarita Tenreiro, con gran afecto y para que siga igual en Río Cuarto. Buenos Aires, no sé cuánto de octubre de 1952, Juan Perón. Ese está escrito por él. Lo que vivió Margarita en el detrás de la gran obra social del peronismo, Roberto lo pudo vivenciar del otro lado. También en 1950, ya instalado en Buenos Aires, se hace amigo de Juan Nasser, un compañero de trabajo, hijo de una humilde costurera con la que vivía en condiciones de extrema pobreza en una villa. Participando en una unidad básica, Roberto conoce a Elsa, la secretaria de Eva Perón, y se anima a pedir una casa para su amigo. Y Elsa me dijo, hacé lo siguiente, escribí una carta explicando todos los detalles, dando todos los datos de la familia. El sábado que viene se inaugura la estación de trenes Florida del ferrocarril Mitre. Lo único que no me acuerdo justo es la fecha. Se inauguraba la estación Florida. Dice, conseguite cinta celeste y blanca, pónganse en los brazos, vos y tu amigo, y vayan ahí al acto ese, va a estar Eva Perón. Eva Perón está hablando y yo con el sobre en el aire y permanente haciéndole como que quería entregarle el sobre. Y le ordena a la secretaria, a la señora Elsa, que nos reciba el sobre y nos llama por el costado y nos recibe el sobre. Yo no recuerdo bien si eran 40 o 50 días por intermedio del que estaba en la oficina, que era Morelli. El gordito nos llama y dice, Cordobés, buenas noticias. Nos pega un grito y éramos muchos empleados en el taller. Entonces voy allá y me dice, están invitados el día sábado a las 4 de la tarde a Cura Paligua y a venir de trabajo. ¿Para qué? No sé, dice. Y vamos ahí, se empezó a juntar gente. Y vino Eva Perón, estaba el palco armado y todo. Y una secretaria nombraba la lista, iba nombrando la gente, y la gente que nombraban pasaba por el palco, le entregaban la llave y uno del ministerio lo acompañaba a la casa. Evita entregaba la llave. Casi me muere la madre de Nasser. Fue una cosa de loco. Cuando nos entregaron la llave y entramos adentro, yo me largué a llorar.
una mesa, tres sillas, dos camas, la cocina, y encuentro en el medio de la sala de entrada la máquina de coser nueva para la mujer. Y eso cada vez que me acuerdo, pienso de que no me equivoqué nunca de haber tenido tanta pasión por el peronismo y por Eva Perón. Más allá del motivo partidario y electoral de la visita, el hecho dejó una profunda huella en la memoria colectiva de Río Cuarto. Más de 30.000 personas de la ciudad y región se movilizaron para vivir de cerca la primera visita presidencial del siglo XX, en pleno proceso de transformación nacional. Los protagonistas fueron los trabajadores y las mujeres. En la vida personal de muchos riocuartenses presentes ese 21 de febrero de 1948, fue la primera vivencia de un destino atravesado de cerca por la figura de Eva y Juan Perón. Muchos otros lugares de la ciudad esperan que un mirar distinto, una pregunta, despierten con su chispa más hechos, más historias.